Exquisita Radio. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Este programa para poder llevarles herramientas efectivas para todas aquellas personas que deseamos seguir mejorándonos como personas a través de este tema tan bonito que es la autoestima o el amor propio. Así que bueno, para esto tengo este día a un gran invitado aquí a través de Exquisita Radio. Él es actor y también es cantante. Su nombre es Alex Rico. Vamos a ver si ya se encuentra por aquí. Alex, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Julie. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Estamos muy bien, gracias a Dios, y gracias por la entrevista, muchísimas gracias nuevamente. Aquí presentes. Ah, pues bueno. Sí, saludos hasta Ciudad de México, ¿verdad, Alex? Distrito Federal, Ciudad de México, con mucho cariño para toda la República Mexicana, especialmente para Guadalajara. Ah, pues bueno, muchísimas gracias. Muy bonito Guadalajara, ¿eh? Claro que sí, sí, un lugar muy bonito, así como muchísimos estados, ¿verdad? En nuestro México tan bonito que tenemos. Pues bueno, este día, amigos de Exquisita Radio, a través de este programa que se llama Autoestima Efectiva, vamos a estar platicando con nuestro amigo Alex Rico sobre su carrera, cómo es que él a través del arte, a través del canto, a través de la actuación, ha podido él mismo seguir mejorándose como persona, seguir mejorándose como profesional. Y bueno, para esto vamos a comenzar antes, Alex, si me lo permites, antes de que iniciemos con las preguntas, voy a hablar un poquito sobre lo que tú has estudiado, sobre lo que has hecho, y si algo por ahí no estuviera bien, pues ya tú me corriges, ¿te parece bien? Perfecto. Ok, bueno, pues esta información tú me la pasaste en algún momento, ojalá que por ahí esté todo en orden y si no, ahorita lo checamos. Bueno, Alex Rico, ¿quién es? Alex Rico es egresado del Sindicato de Actores de la ANDA, es conductor también o fue conductor de televisión en TV Azteca, también ha tenido colaboraciones en varias producciones importantes como por ejemplo, como Caído del Cielo, Matando Cabos 2, La Venganza del Mascarita, Sexo, Pudor y Lágrimas 20 años después, Sabadazo, también ha participado en televisión educativa en los canales 11 y 22 y en teatro en Macbeth, fíjense qué bonito, ¿eh? De Shakespeare. Y también tenemos por ahí actualmente una participación muy padre en una obra sobre Pedro Infante. Bueno, esa es la información que yo tengo, Alex. Qué padre, qué interesante y sobre todo qué motivador. O sea, tantas cosas que has hecho y aparte tantas cosas que tú haces, ¿no? Independientes también a la cuestión del arte o del canto. ¿Sí fue correcto todo lo que mencioné, Alex Rico? Todo en orden, con mucho cariño todo eso que hemos hecho. Ay, pues qué bonito, te felicitamos, de verdad. Muchas felicidades por todo lo que has desarrollado. Créeme que, bueno, uno a veces piensa que es muy sencillo, ¿no? Realizar ciertas cuestiones profesionales, pero bueno, tú sabes que es ir paso a paso, es prepararnos, ir conociendo personas, obviamente, pero sobre todo que si tenemos el talento, ir preparándonos. Eso sería, yo pienso, que lo principal, ¿verdad, Alex? Principalmente eso, claro que sí. Hay algo muy importante, es, como dices tú, ¿no? Todo eso es... Adelante. A todo eso le añado yo el amor. El amor a lo que te guste, en lo que te dediques. En lo que te dediques principalmente, sí. Pero el amor. Eso es algo muy bonito. Ajá. Así que yo veo que tú haces tus programas muy padres, con mucho cariño. Eso es lo que se necesita siempre en todo. Claro que sí. La cuestión de la pasión, ¿verdad, Alex? Yo pienso que eso es fundamental. Sí, en todo lo que hagamos, ponerle esas ganas. Porque mucha gente dice que sí quiere hacer las cosas, pero ya cuando ves que lo están desarrollando, pues no se les nota ese cariño.
no se les nota como esas ganas realmente de que les guste, de que les apasione. Entonces, estoy de acuerdo contigo en esa cuestión de cómo nosotros podemos ir creciendo, pero es súper importante que lo hagamos con el corazón. Estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Y pues bueno, aquí para continuar, Alex, con esto, amigos que nos están escuchando a través de Exquisita Radio, hoy en este programa de Autoestima Efectiva, queremos agradecer también a las marcas que patrocinan este programa, que son tres excelentes y también grandes amigas. Tenemos a la marca Green Concept, tenemos también a Ayla Muñecas Artesanales y, por supuesto, a Envario Pinto. Los invitamos a que visiten sus páginas para que puedan conocer pues, los productos y servicios que tienen para ustedes, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a comenzar aquí con la entrevista con nuestro amigo Alex Rico. Y bueno, tengo muchas preguntas con respecto, Alex, a estas temáticas del arte. Lo que es el canto, lo que es la actuación, que es lo tuyo. Lo primero que te quisiera preguntar, ¿a qué actores recuerdas tú con cariño y agradecimiento por todas las enseñanzas o consejos que te dieron en algún momento? ¿Algunos dos, tres actores que nos pudieras mencionar, que nos compartas y digas, ah, mira, ¿sabes qué? Tal persona en algún momento coincidimos y me dijo esto y yo he podido aplicarlo. Adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Oye, antes que nada más que yo no, ya no los veo. Ah, ¿no nos ves? A ver, entonces, por ahí vamos a checar con nuestro productor, Germán. No, no sé si sea de allá para acá o de aquí para allá. Ah, ok. Ajá, nos comentan, Alex, que en la transmisión sí se ve. Igual pues, aquí sí te vemos. Yo sí te veo. Bueno. Igual sí me escuchas bien. Sí, yo escucho bien todo. Bueno, ahí perfecto. Estamos en contacto. Mira, okay. Aquí tengo mi cuadernito. Me gusta estar apuntando. Ah, muy bien, ahí, adelante. Un amigo, no hay mejor memoria que ajá. Un lápiz y una hojita. Bueno, pues pregunta, yo también. ¿Qué actor recuerdo? Mira, principalmente uh-huh. Hay un actor, Pedro Guber Chattanooga, en paz descanse. En paz descanse, el actor maestro Pedro Guber Chattanooga. Ok. Cuando yo empezaba en el medio, yo de chavito ya traía ganas de estudiar arte dramático, lo que es uh-huh. Actuación, un histrión. Sí. Quería estudiar y andaba buscando aquí y allá, trabajaba en una gasolinera ahí despachando y andaba, ya me iba a meter una escuela por ahí. Y en eso llegó él con su vozarrón y yo, que no sé qué, y acá sí. No lo conocía bien y le pregunté a unos compañeros que quién era. Y me dijeron, es Pedro Weber Chattanooga, no lo conozco. Dije, creo que sí, en las películas, ¿no? De Sergio Mayer, todos esos cuates. Y me acerqué a él y muy amable. Sinceramente, ajá. Sí me dio pena porque tenía su presencia y su vozarrón y todo. Me achicopalaron un poco, pero me armé de valor. Fui y le pregunté perfecto. Cómo le hacía para todo eso, ¿no? Y me dijo, ajá. Mira, no conozco la escuela donde vas, donde quieres ir, ajá. Pero si quieres ser un actor, estudia donde estudiamos todos nosotros, en el ANDA. Okay. En el Instituto Andrés Soler. Ese tiempo me dijo él, al Instituto Andrés Soler, ahí estudiamos todos. Y le dije, ¿dónde queda? Y me dijo, ya búscala tú, pues. Bueno. Ya la tuve, me costó como 7 horas eso de encontrarla, ¿no? Pero la muy pasión, bien. La pasión y el amor por lo que hago sí. Me dio fuerza. Y gracias a Dios, uh-huh. Claro, ¿verdad? Todo. Sí. Él es uno de los, hay otro actor, él es, ha sido en la escuela, él me ayudó mucho. Uh-huh. Se llama José Luis Jasso Camel, él es actor, okay. El mejor mimo de México. Ajá. Por ahí, si lo googlean, ahí va a salir él y ella tiene su edad. Pero él me ayudó mucho, José Luis Jasso Camel. Él es el director del Instituto Andrés Soler, me dio muchos consejos. Y me decía algo sí. Que decías tú hace ratito, ajá. Que dijiste de echarle ganas, si te gusta echarle la pasión de la que hablábamos, uh-huh. Que él decía, cuando te gusta algo, te vas a dar cuenta. Así me lo dijo. Dije, no, a mí sí me gusta, maestro, a mí sí me gusta la actuación. Me dijo, cuando empezaba, ¿no? Y me dijo él, voy a ver en medio año, cuando empiece... No, casi como en 8 meses, cuando casi empezaba el montaje de la obra, que en ese tiempo empezamos, fue un cotorreo del teatro, empezamos a estudiar de al revés, empezamos el medievo y todas esas cosas, pero estábamos en eso. Y cuando tú sabes, ¿no? Los que estamos en esto sabemos que cuando empieza un montaje, primero a leerla, la obra, a saber, a entender, después entre todos la leemos y después repetir. Repetir, uh-huh. Repetir, repetir, sí. Repetir. La práctica, sí. Ajá, la práctica, ajá. Práctica, práctica. Y cuando te gusta, ni te das cuenta. El maestro me dijo, yo sé. Me dijo, ajá. Ahí,
éramos como 15 o 20 entre hombres y mujeres en el grupo, quedamos como seis a Sí. último. Y dijo, ¿ves qué te dije? Ah, Eso es lo que me refiero. Cuando empieza ya claro. el trabajo duro como actor, ahí empieza el Sí. cotorreo. Pues Sí, serían, claro. ellos serían los más fuertes que me apoyaron mucho en la carrera, que en verdad Perfecto. sí me dieron un gran impulso y hasta la fecha podemos estar ahí con José Luis Caso Camel. Ajá. Y pues sí, serían ellos dos. Ok, genial. Fíjate, Alex, muchísimas gracias por lo que nos estás compartiendo. La parte inicial que decías, que en su momento cuando conoces a Pedro Weber, que decías, ay, como que me impuso un poquito, ¿no? Su presencia. Pero Mucho. tú tenías, ajá, o un mucho, pero tú tenías la firme intención de progresar, ¿no? O sea, de seguir adelante. Y tú dijiste algo que a mí me parece muy importante. Te armaste de valor y dijiste, ¿sabes qué? Pues aunque yo lo vea con esa presencia, pues yo sé que yo también tengo lo mío, ¿verdad? Entonces, te armaste de valor y fuiste y le preguntaste. Eso yo pienso que es una característica muy importante cuando nosotros queremos fortalecer nuestro amor propio, el ser valientes, el atrevernos a hacer cosas que de repente quizá mucha gente se la piensa muchísimo. Ay, ¿lo hago o no lo hago? Entonces, esa parte pues también es muy importante. Y otra cosita que también mencionabas, esta cuestión que te dijo tu otro maestro, porque lo podemos llamar así, ¿verdad? Al señor Sí, José Luis claro. Jasso. Ajá, la parte que te decía, yo te voy a ver, vamos a ver en el transcurso del tiempo. ¿Qué es lo que sucede en este caso contigo, Alex, y conmigo y con toda la gente que nos encanta hacer algo? Que vamos a estar ahí, vamos a estar adelante, haciendo, buscando la oportunidad, y dentro de ese caminito o en el transcurso, te das cuenta de quién sí lo estaba haciendo con el corazón. Entonces, eso está padre, o sea, que estamos aquí, por ejemplo, tú y yo, tú en tu área, mi marido y yo acá en la nuestra, pero no hemos dejado de hacer. Entonces, amigos que hoy nos acompañan, pongamos también atención en esos tips. Si de verdad te gusta lo que estás haciendo, va a fortalecerte como persona y te va a fortalecer también como profesional. Entonces, esa es la parte que hoy estamos tocando aquí con nuestro amigo Alex Rico, actor y cantante. Pues genial, eso que nos compartes, Alex. Otra cosa que yo te quiero preguntar, ¿qué significa para Alex Rico la actuación? ¿Qué ha significado en tu vida la actuación? ¿Qué te ha dejado de bonito y que te ha permitido, pues, ser una mejor persona y obviamente un mejor profesional? Mira, ¿qué significa para mí ser actor? Ajá. En un momento, desde los 9 años, recuerdo yo que quería ser actor y no se pudo, después a los 12 y tampoco se pudo, Ajá. por cuestiones de cultura, todo eso en la familia, ¿no? Sí. En el momento yo lo vi y para mí fue así tal cual. Vi una Ajá. televisión, de las de antes, así la vi. Y Sí. para mí creció así como que dije, ¿y ahora cómo lo hacen ellos para estar ahí? Recuerdo Ajá. claro que dije eso, como a los 9, entre 9 y 12 años, no, Muy más o menos. chiquito. Ajá. Sí. Y dije, pues cómo le, Ajá. estaba arriba la televisión, en otra casa. Y yo dije, Ajá. ¿cómo le hacen para estar ahí ellos? Eso fue lo que dije primero. Después de ahí investigué, imagino preguntando ahí, no recuerdo bien esos detallitos, pero Sí. cuando supe que eran actores, pregunté cómo ser un actor. Y de Ah, ahí genial. hasta la fecha, no pareja más. Hubo momentos que sí, pues cuestiones de la vida, que Sí, platicaremos después, o si hay chance ahorita, pues se puede. Me fueron ajá, alejando, regresaba, pero sí, después de ese momento, lo que significa para mí ser actor, felicidad. Felicidad, qué Felicidad. bonito, sí, qué bonito, ¿Puedo leer algo? sí, claro, Mira, adelante. esto para todos amigos, amigas que están por ahí. Sí. Ese es su amigo Alex Zeta Rico, con mucho cariño, pueden decirme Rico. Para Muy mí lo he bien. checado. En lo que te dediques, en lo que te dediques. También soy albañil, también soy Sí, de por todo, le hago supuesto. de todo un poco, porque de eso me ha ayudado a seguir adelante con mi carrera, fue lo que me ayudó también. Claro. Principalmente la ayuda de Dios, que nos da la fortaleza, las ganas, la Por actitud, la supuesto. alegría, la energía, la fuerza. Y Sí. me di cuenta que para todo eso, si haces lo que te gusta en realidad, eres feliz. Por supuesto. Felicidad en el camino fui viendo que felicidad, me imagino que lo hicieron con ese propósito, ¿no? Pero al menos yo me di cuenta en eso. Ajá. Felicidad, la F de fuerza, la E de elegancia, energía, la L de luz, la I de inteligencia, la C de constancia, la Okay, I sí. imaginación, la D Ajá. disciplina, dedicación, la A amor,
y la D de descanso. Porque yo también. Sí me tomo descansos. Cuando trabajo, de repente. Claro. Ves que sí, me decían en TV Azteca una vez ahí cotorreando. Bueno, estaba en el taller de Media 13 ahí. Uh-huh. Y decían, ¿saben a lo que se metieron, chicos? Y yo, pues sí, lo que me gusta. Esto es una carnicería humana. Y yo, ¿qué? Ajá. ¿Por qué una carnicería humana? Ya lo verán. Y ahí y en el transcurso de los ahí trabajando, no salí tan lejos ahí como conductor, porque fue un taller y sí tuve varias participaciones por ahí. Pero en realidad sí, imagínate, 4 de la mañana, 3 de la mañana y salir hasta el otro día, y si sales, si no. Sí, mucho trabajo, te claro. Te maquillan y todo, y ya dices, ay, se ve como si nada, pero cuando llegas a casa, sí. Llegas muerto. Sí, a descansar, claro. Ahí trabajé después en Televisa otro tiempo. Ahí no trabajé como, bueno, así como, primero entré como asistente, no miento, como ayudante en utilería, por fortuna de la vida de Dios. Y ahí me tocó ver muchas cosas. Igual pedí consejos a unos actores muy famosos ahí y me dijeron, si te gusta tu carrera, sé independiente. Ajá. Salte de aquí y entra y sal, entra y sal. No te esclavices como tal, no vendas tu alma como tal, así que torreando me dijeron. Sí. Ajá, y en el momento yo dije. Y en el momento yo dije, ¿pero por qué me dicen eso? O sea, dije, ustedes ya tienen su carrera, ya. Lo voy a decir, tú puedes decir nombres, ¿verdad? Nombres, vamos a decir algo bonito, Alex. Sí, de ese nombre. No es feo. Ok. No. Al contrario. Adelante. Ya se me olvidó, ya ves. Ortiz de Pinedo. El actor. Ah, ok, Ortiz Jorge. De Pinedo. Yo trabajaba en la utilería ahí. Y era actor, egresado del sindicato de actores. Y le pregunté a él que también, pues me dio cosita porque dije, no, ¿cómo no? Vamos. Y pues estaba estudiando, no quería molestarlo, estaba estudiando en su libreto, una novela, eran Dos Hogares ese tiempo, la novela Dos Hogares, ya lo hace como 10 años más o menos fue eso. Sí. Y le pregunté, oiga, fécheme la mano. Yo pensando que pues por ahí iba el negocio, ¿no? Y me dijo él, le dije, soy actor y me dijo, ¿y qué es aquí entonces en utilería? Y le dije, pues es que no pude entrar como actor. 2 meses aquí afuera y me puse caminando, casi llorando, porque no me dejaban entrar como actor. Y me fui a un lado, a un lado de Televisa y decía, solicito ayudante en general. Que voy, dejo mis papeles, toditos los papeles, los dejé. Al otro día, voy a trabajar. Adentro. Ah, mira, ahí estando ahí en utilería, y ahí me moví, aprendí muchas cosas, a utilizar el chico, muchas cosas ahí viendo, ¿no? Y él fue cuando me dijo, si te gusta tu carrera, salte, o sea tú sigues tu carrera, o sea, no es que sea malo aquí, sino que salte y sea independiente. Si quieres familia, sea independiente y síguele, ¿no? Ok, va que va. Y en el momento yo dije, en el momento sí dije, ay, hijo, no, yo quiero ser actor, quiero estar aquí, ya estoy aquí, no voy a salir. Estuve casi un año, igual, como trabajar en utilería, me aventé unos horarios fuertes, entraba a las 7 de la mañana. A las 7, pero yo en realidad llegaba a las 6 más o menos, y de ahí salía a las 11, 12 mínimo diario, mínimo, pero si había largas jornadas, 3, 4 de la mañana, llegaba a la casa, a su casa, de todos ustedes, llegaba, llegaba, dormía, y ya no sabía nada, hasta el otro, bueno, dormía 2, 3 horas, y vámonos. Si bien fíjate, Alex, ahí perdón que te interrumpa, fíjate que hay algo que quisiera destacar de lo que tú nos acabas de comentar. Dentro de esa experiencia, tú mencionaste de inicio y nos leíste algo muy bonito de cómo las personas cuando estamos decididas a hacer lo que nos gusta, lo que amamos, lo que nos apasiona, pues realmente lo primero que tienes que sentir es lo que tú decías, la alegría, la felicidad. El sentirte contento, contenta, porque sabes que vas por un buen camino, que en tu caso así fue. Tú, por ejemplo, iniciaste, ¿no? En esa área que ya estabas mencionando, que tenías que estar en utilería, pero vas aprendiendo, vas conociendo gente, y eso, obviamente, siento yo que te abrió camino, te abrió puertas, te hizo conocer a personas que paso a paso te guiaron, me imagino, ¿no? En este contexto, pues, de la actuación y posteriormente quizá del canto. Entonces, ahí, amigos que nos están acompañando hoy a través de Exquisita Radio, en Autoestima Efectiva, Palabras que Sanan, fíjense algo tan bonito que nos dijo Alex el día de hoy. Que él lo primero que tiene que decir es que te haga feliz. Lo que vayas a hacer, que te haga feliz. Y eso es parte, obviamente, de fortalecer nuestro amor propio día con día a través
de nuestras actividades profesionales. Entonces, qué padre, Alex, que tú hayas pasado por ese proceso, que aprendiste y sigues en crecimiento como todos, ¿no? Todos estamos en esa parte de irnos, claro, pues, fortaleciendo, ajá, y adelante, desarrollándonos como personas y como profesionales. Te quería preguntar también, Alex, ¿tú estudiaste baile? ¿Estudiaste baile o leí mal por ahí en tu biografía? Claro, en la carrera es completo, el actor es completo, ajá, ahí en el Instituto Andrés Soler, CCA de Landa. Ahí te dan actuación, sí, teatro, la historia del teatro, te dan canto. Okay. Y talleres como maquillaje, cámara, mira, tallitos, ajá, así, baile. Perfecto. Empiezas con expresión corporal primero, pum, pum, primero corporal. Después ya empiezas, sí, con ballet, ballet 1, 2, 3, jazz, contemporáneo, sí, comedia musical. Todo eso. Mira, qué bien. Ajá, sí, y sí, por ejemplo, Alex, hablando del baile, ¿cuáles emociones positivas son las que podemos destacar? Que tú digas, ¿sabes qué? Yo en aquel momento pues aprendí esto y esto, y todavía cuando bailo yo siento tal cosa. Esas emociones positivas que podemos nosotros, aunque no seamos bailarines, implementar en nuestra vida diaria para ser, pues como ya decíamos, mejores personas y sentirnos obviamente pues más tranquilos y a gusto con nosotros mismos. ¿Qué emociones positivas ligas tú al baile? Muchísima, la salud principalmente, La salud, yo pisaba chuequito, no sé, la mayoría me van a dar la razón. Yo pisaba, ajá, con talón, digamos que este es el talón, yo pisaba con, sí, esta parte, y yo decía, pues así, okay, pisa mi familia, los veía a mis tíos, a mis padres, a familiares, y así pisaban, ajá, dije, pues es normal. Sí. Cuando entro ahí, estamos en ballet, te enderezan, ajá, pum, hombro atrás, abajo, pum, pum, saca cuello, mete costillas, pum, todo torcido. Y sí, nos dijeron que con eso tenemos, de repente no se ve, teníamos, ajá, los hombros más abajo, más arriba, así chuecos. Sí. Ahí se enderezó todo. Al medio año me di cuenta, yo ya pisaba bien, hasta la fecha sigo pisando ya bien, ya piso como debe, sí, ser con esto, o sea, completo. Okay. Y pum. Ajá. Primero salud, te da felicidad, repito siempre la felicidad, porque es felicidad, lo que te da. Felicidad, claro, bailar para todos. Bailen. Lo que tú decías, Alex, de la energía, ¿verdad? Esa felicidad, ay, te da energía para continuar. Cargas diario, sí, 10 minutos al día mínimo de ejercicio en la mañana, te cargas energía. Okay. Pongas a bailar y eso es muy bonito, pero sí. Y otra cosa es la postura. Sí. Muy bien. Te ayuda mucho, ajá, la postura. Y cosas positivas, te carga la energía para todo el día. Si haces media hora, 20, sí, minutos o media hora diario en la mañanita de ejercicios, sí, bailando es un ejemplo, tienes, sí, energía para todo el día, el resto del día. Ah, pues qué bien, pues genial. ¿Cómo ven, amigos que nos están acompañando hoy a través de Autoestima Efectiva, Palabras que Sanan? Aquí, a través de Exquisita Radio, tenemos, para quienes se acaban de conectar, a nuestro amigo Alex Rico. Él es actor, él es cantante y pues ha hecho muchísimas otras cosas, pero hoy nos estamos enfocando en aquellas cuestiones positivas que nos deja el arte como personas, ¿de acuerdo? Así que bueno, aquí otra cosa que tú mencionaste de inicio, Alex, fue una parte fundamental, yo creo que es para todo lo que hagamos, la cuestión de la disciplina. ¿Cómo es que tú, Alex Rico, actor y cantante, has vivido esa parte de la disciplina? ¿Siempre fuiste disciplinado? ¿Hubo un momento en el que dijiste, a ver, Alex, ya es momento de enfocarse un poquito más, vamos siendo más disciplinados? ¿Cómo manejas tú en el día a día esa parte tan importante de la disciplina y la constancia? Muchísimo. Voy a hablar sinceramente, no voy a decir cosas que no. Al principio me costó mucho trabajo la disciplina. Ajá. Refiriéndome, okay, en forma de, por ejemplo, sí, en la carrera, por ejemplo, leer un libro. Me costaba mucho trabajo leer, la verdad, Uno era leerlo y otro era, en ese tiempo, pues, bueno, todavía no soy rico, ¿verdad? Pero en ese tiempo no me alcanzaba, tenía que pagar la colegiatura y yo solo me pagaba la escuela, okay, y no me alcanzaba para, sí, un libro. Tenía que pedir copias, okay, a veces que no. Sí, es normal cuando uno estudia, Alex. Sí, la mayoría, ajá, pues muchos entenderán, ajá, eso. Y no me alcanzaba, yo decía, híjole, ¿y ahora cómo lo hago? Y pues ya tenía que checar con mis compañeros, préstame tu libro rápido. Y nada más leía un pedacito y el otro. Y, ajá, cuando tenía las hojas, muchas veces no las leía completa por pereza. Decía, oh, no, está pesado, me brinco al otro, me brinco en cuatro hojas, pum. Y así agarra por pedazos. Ahí le fallaba. Y, okay, e igual en cosas como en la historia del teatro, en danza, hubo detallitos. Eso fue en primer año, que me brinqué, que me afectaron a segundo y tercer año.
por no ser Okay. disciplinado en esos detallitos. Ahora en estos Ajá. tiempos, de ahí para acá, me gusta ser muy disciplinado, porque sé que esos detallitos, esos mínimos detalles, Sí. me van a ayudar después, con el tiempo Claro. en lo que me dedique, me va a ayudar Sí. mucho, me voy a sentir más seguro, porque si no Más tengo seguro. ese detallito, me siento inseguro. ¡Ay! ¿Qué color era? Por ¿Qué color era? supuesto. Por ahí, Sí. no me puse en la disciplina hacer detallito, detallito, levantarme Sí. temprano, tengo que vocalizar diario, estirarme, leer, sonreír, porque se despierta y Sí, sonreír. sonreír. Hasta la Claro. disciplina entra ahí todo. Yo le meto Sí. todo eso, trato Muy bien. y lo hago y me ayuda mucho en mi día a día, para Sí, todo, con mi para familia, todo, con claro. todo. Ajá. Muy bien, Alex. Sí, fíjate que, bueno, yo también soy como tú ahorita en la parte de anotar. Voy viendo cositas que digo, también ahí creo que estamos igual o más o menos. La parte que tú dices de leer, yo pienso que es fundamental. Hoy en día, fíjate que en mi caso, y también mi esposo ya comenzó más a tomar las lecturas de desarrollo humano, porque antes, hace muchísimo tiempo, cuando yo estudié letras, fíjate, yo estudié letras hispánicas, y pues era como más de lectura, me imagino como de historia y cuestiones, ya sabes, ¿no? Como de análisis y demás. Pero hoy en día, que yo elijo qué quiero leer, pues sí he ido como más por el lado de todo lo que aporte a nivel personal. Entonces, así como tú mencionas la disciplina en la lectura, la disciplina en levantarnos temprano, o sea, tener horarios, ¿no? Para todas las cuestiones, es muy importante. Y decías algo, Alex, que la disciplina te da seguridad. ¿Por qué nos da seguridad, amigos que nos están acompañando? Pues claro que cuando tú eres una persona disciplinada y constante, ¿qué es lo que sucede? Que tienes mejores resultados, ¿verdad? O sea, ya con los buenos resultados, pues ni modo que no te sientas seguro o segura de ti. Es decir, si yo siento como que le estoy patinando un poquito y que digo, ay, como que no me organizo bien, pues hay que hacer un alto, ¿verdad? Y hay que decir qué nos está fallando, qué actividades quizá no sean las adecuadas y pues reorganizarnos. Entonces, y otra cosa, Alex, que dices, muy importante, la cuestión de sonreír para mí es fundamental. O sea, yo pienso que hacerlo de corazón, pues tienes que hacerlo primero. Pero para la gente que no se le da tanto, Alex, esa cuestión de sonreír, pues que lo vaya intentando, ¿no? Que lo haga frente al espejo, que lo haga con su pareja, que lo haga con su familia, pero que realmente disfrute el día a día. Todos tenemos problemas, ¿cierto? Todos tenemos problemas. Pero ¿cuál es la actitud ante los problemas? Yo creo que esa es la principal idea aquí, ¿no? Para que podamos sentirnos pues más contentos y más seguros de sí mismos. Pues bueno, ¿cómo ven, amigos, toda la información que nos está compartiendo por acá nuestro amigo Alex Rico, actor y cantante, que nos está acompañando desde el ex Distrito Federal, ahora Ciudad de México? Muchísimas gracias, Alex, que estás por acá con nosotros. Por aquí, fíjate que tenemos un mensajito de nuestra amiga Luisa, ella es patrocinadora de este programa, nos envía saludos a los dos y dice que dice, ¿cuál fue el reto más difícil? Dice que algún reto complicado que hayas tenido por ahí, Alex, pregunta Luisa, que de momento dijeras, ay, ¿sabes qué? Voy a pensar si sigo o no con mi carrera de actor o cantante. Por ahí algo que dijeras, ay, ¿sabes qué? Pues déjame espero, quizá tenga que meditar un poquito más. ¿Qué sería algo que nos pudieras mencionar, pero que a final de cuentas, con tu fortaleza que se ve que tienes, lo pudiste sacar adelante y mira, hoy aquí está el resultado, tantas cosas que ya has logrado. Mira, un reto principalmente fue Sí. aceptarme como soy. Ok. Fue un reto muy. Yo mido 1,69, 1,70 más o menos. Y Ajá. normalmente. Ese era uno. Para mí fue un Sí. reto aceptarme. O sea, siempre me he querido mucho. Físicamente, Alex. Ajá, Ajá. físicamente y hasta Ok. emocionalmente en algunos detalles, ¿no? Porque dice, Okay. híjole, ¿por qué soy así? Y me di cuenta que ahora me ha servido mucho, por ejemplo, el ser. Puedo llamarlo perfeccionista tal vez, pero no mucho, porque sí, de repente, pero sí Ajá. exigente hasta cierto punto en mi Sí. trabajo como actor, cantante. Muy bien. Aceptarme emocionalmente, físicamente, fue un reto muy fuerte, la verdad, porque lo lleva a un casting, que no es Sí. mentira, no es mentira y no es porque diga. Había mucha, así es el medio, muchachos, muchachas, señoras, señores, niños, niñas, así es el medio. Sí, me imagino. No lo sé, pero me imagino, Alex. Llegaba yo y, Okay. por ejemplo, los ponían, a ver, hagan esto, y yo los ganaba. Okay. Los ganaba, y ya estaba ahí, Sí.
pero el otro muchacho era más altote, ojo verde. Pues sí, más guapetón, ¿no? Y yo decía, y se lo daban, y yo le decía, oye, pero si yo gané. Me decían, sí. Disculpan, lo que pasa es que el perfil le gustó más al cliente. El y yo, perfil. Muchas el perfil veces de... Sí, ajá. Muchas veces me pasó eso. Y yo decía, ¿por qué no estoy más alto? Si hubiera estado más alto, ya lo en ese aspecto yo decía, ¿no? Te hablo de hace como 5 años para atrás, más o menos. Ajá. Un reto para mí, en verdad, muchísimo. Fue un reto. Ok. Ajá, pero ahí, Alex, perdón que te interrumpa. Sí. Pienso yo que hay, bueno, ese fue como una experiencia que tuviste, ¿verdad? Pero ya en tu caminito, ya que vas conociendo, vas aprendiendo, tú lo acabas de decir, te aceptaste tú mismo. Pero vas viendo que hay papeles para todos, ¿no? O que hay espacios para todos. Porque yo, fíjate, hace muchísimos años también como que estaba muy enfocada en esa parte de, ay, hay que vernos bien bonitos por fuera, pero nos fallaba la parte del interior. O sea, ¿cómo está adentro? O sea, ¿cómo está la cabeza de Alex? ¿Cómo está la cabeza de Julieta? Y de ahí yo pienso que vienen nuevas oportunidades. Hay papeles, y yo he visto, ¿no? O sea, ¿cuántos actores que quizá físicamente no están dentro de lo que piden, como los cánones, digamos, generales, ¿verdad? Hablando de actuación, pero qué grandes actores son. O sea, realmente papeles buenísimos, o sea, que te quedas impresionado, o cantantes que quizá también no sean así como muy altos o no sé, muy guapos dentro de ese término de guapo, que realmente pues ahí se rompe el gusto en géneros, como dicen, pero qué talento, ¿no? O sea, qué talento tan, tan grande. Así que bueno. Eso, experiencias todos tenemos. Yo digo que, bueno, pues a él le tocó ese papel, pero mira, tú has tenido oportunidad, Alex, de crecer en otras áreas. Así gracias. Que, bueno, pues seguimos ahí avanzando. Muchísimas gracias, Alex, por compartir eso. Ahorita a las 5:35, en unos 2 minutitos, vamos a hacer un corte, amigos, y también te lo comento, Alex, para unos anuncios muy breves de las marcas que patrocinan este programa. Pero antes de irnos para allá, queremos preguntarte también otras cositas. Por ejemplo, esta obra nueva que están preparando ustedes, la de No te vayas, Pedro, ¿ya tienen por ahí fecha o cómo lo van a estar manejando, Alex? En un minuto que nos puedas compartir con la gente, ¿qué haces ahí en esa obra? ¿Qué papel desempeñas? Y más o menos, ¿para cuándo tienen planeado lanzarla? Me imagino que va a ser en digital, ¿o cómo se va a manejar esta parte? Adelante. Así es, queridos amigos, miren, ahorita estamos en No te vayas, Pedro, la vida de Pedro Infante, puesta en escena, la primera puesta en escena, ya está lista, ya se coció el arroz, ya tenemos, ya fue el estreno nacional el 11 de diciembre. El próximo mes de marzo, si todo sale bien, primero Dios, vamos a hacer la gira nacional, empezando en Guadalajara, por supuesto, porque allá es toda la producción, con Ignacio Bonilla en producción y en dirección, Carlos Esqueda y mis compañeros tan lindos y talentosos. Va a estar trabajando hasta ahorita ya por en vivo, que es lo que queremos nosotros, en vivo, que es lo mejor del teatro, no hay otra forma más efectiva que en vivo. Y será próximo marzo, el mes de marzo, para la gira nacional. Y me parece, no quiero hablar de más ni menos, parece que para los Estados Unidos también va a ser algo en digital. Me parece, todo lo demás. Padrísimo. Sí, porque hay muchos que querían allá el día del estreno, el 11 de diciembre, nos mandaban, oye, para Estados Unidos, ¿cómo lo puedo hacer? Y preguntamos, y dijeron, no, solo es nacional, y ni modo. Pero me parece que va a haber para los que están allá del otro lado, con los vecinos, van a poder verlo no sé cuándo, pero por ahí, muy pronto. Ay, pues padrísimo. Alex, felicidades, en verdad, por esa colaboración que tienes ahí. Ay, soy Pedro Infante ahí. Soy Pedro Infante. Adelante. Ahí es Pedro Infante, para que chequen el nivel de papel que le tocó. Muy bien, pequeño detalle. Ok, genial. Pues bueno. Ahí está, para la gente que nos gusta el teatro, pues imagínense, acá van a empezar, acá en Guadalajara, así que para que estemos muy, muy atentos para marzo, ¿verdad? Marzo, obviamente de este año, se espera ya la gira nacional presencial. Ya cualquier cuestión, pues ya nos estarían ustedes avisando si se va a hacer algo en línea o ya veríamos. Bueno, entonces, aquí hablando un poquito, yo creo que por ahí ya nos van a cortar en un instante, Alex, pero esa parte del teatro, ya si termina por algo, regresamos y retomamos esa pregunta. ¿La conexión sería igual, Alex? Exquisita Radio. Oídos nuevos. Para propuestas nuevas. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
Si necesitas productos para regalos o uso personal, en Variopinto te ofrece y garantiza artículos de calidad a buen precio e indudablemente bonitos. Síguenos en Facebook como en Variopinto. Contáctanos al 33 25 41 49 63. 33 25 41 49 63. En Variopinto, el lugar de la diversidad. Eres especial y tus seres queridos también. Regálate y regala amor a través de Ayla Muñecas Artesanales. Diseños personalizados elaborados en La Piedad, Michoacán, de México para el mundo. Haz contacto en Facebook como Ayla Muñecas Artesanales o envía WhatsApp al 3525 29 0497. 3525 29 0497. Ayla Muñecas Artesanales. Un detalle único de amor creado para ti. ¿Deseas un rico sabor en tus bebidas y alimentos sin dañar tu salud? Green Concept es la solución. Disfruta su extracto 100% natural de stevia. Endulza sin aportar calorías ni modificar los niveles de glucosa. Haz tus pedidos en Amazon o al teléfono 33 25 92 47 76. 33 25 92 47 76. Comerciales rapidísimo. Vamos a ver si por aquí ya está nuestro amigo Alex de regreso. Hola, Alex. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes? Sí, listo. Ah, ¿ya nos listo. Ves? ¿O nada más sigues escuchando? No, sigo escuchando. De repente veo, de repente, pero creo que es mi lab. Creo que es ella. Ah, bueno. Ok. Pues bueno, ya estamos de regreso. Por ahí tuvimos, como decíamos, los anuncios de las marcas que patrocinan este programa de autoestima efectiva y que gracias a ellas, a grandes amigas y grandes empresas, pues podemos realizar programas tan bonitos como este. Así que bueno, vamos a continuar entonces con esta parte de la entrevista aquí con nuestro amigo Alex Rico. Y bueno, estábamos hablando sobre el teatro. Alex, te preguntaba antes de que saliéramos de cuadro, la parte de qué se ha significado, bueno, para ti, el teatro. El hacer teatro, ¿se vive de igual manera que hacer, por ejemplo, televisión o no? ¿O es muy diferente? ¿Cómo se manejan, por ejemplo, las emociones en el teatro? ¿Tú cómo lo has vivido? Igualmente, de ahí que nos puedas compartir emociones bonitas, experiencias bonitas que te hayan permitido mejorarte como persona y, como ya decíamos, como profesional. Adelante, Alex. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos los que están entrando ahorita. Yo soy su amigo Alex Zeta Rico. Aquí seguimos con mi amiga Yuli. Bueno, mira, tu pregunta es algo muy parecido, pero a la vez no. Okay. O sea, es la actuación, al fin y al cabo. Pero sí, en realidad, el teatro principalmente es el reflejo tal cual de la vida del ser humano. No hay más. Por eso el teatro, cuando vayan al teatro, muchas veces los que no han ido y los que ya van saben que te atrapa más rápido y te quedas así porque algo te está llegando de tu vida, algo en cualquier obra que sea. Okay. Y en el cine, me encanta el cine. Fíjate que me encanta el cine, también me gusta muchísimo el cine. Porque recuerdo que cuando estuve fue un cortometraje, si no me equivoco, no me acuerdo qué fue, pero ahí en ese. Llegué recién del teatro, me brinco así bruscamente, ¡pum!, al cine, y de repente empiezo a actuar como en el teatro. Yo ya sabía que hay que bajarle la intensidad. Okay. La gestos, intensidad de las emociones. Ajá. Todo. Sí. O sea, la emoción, por muy enojado que esté, ¡pum!, por dentro sí, pero por fuera es menos, ¿no? Y me tenían que decir, me decían, bájale, yo bajo, ¿bajo qué? Modularlo. Ajá, yo, ¿qué? Ya pues dije, ¡ay, no puede ser! Me equivoqué.
y me costó, fue una experiencia muy bonita y fea a la vez, porque sí, sí me costó y casi me corren porque me dijeron, es que sí sale bien, pero te ves muy, ya me enseñaron me enseñaron la grabación y pues sí. Ya parecía yo un monstruo, y muy intenso, muy exagerado. Okay. Fue una experiencia muy bonita. Y en el cine, lo que me encanta del cine también es eso, la memoria escénica. En todos hay memoria escénica, pero en el cine, por ejemplo, estamos tú y yo ahorita aquí, vamos a grabar, acción, hola, ¿qué tal? Ya, y corte otra vez, sale, acción, hola, ¿qué tal? Y debe ser igualito. Ajá. El movimiento, la palabra debe ser igualito. Me encanta eso porque es algo muy bonito. Ahora sí que ahí entre menos es más. Y en la televisión. La combinación, ¿verdad, Alex? Ajá, la combinación, todo eso es algo muy bonito. Pero en todo es muy bonito en todo. Y en televisión sí me gusta mucho igual. Pero es un poquito, es difícil también, ¿eh? Porque ahí sí te están hablando por acá, es un cotorreo bonito. Y así, ay, babacita. Pero le vas agarrando sabor y ya dices, ah, está padre. Pero a mí en realidad sí el teatro, bueno, el cine y el teatro son algo fuerte, más el canto. El canto, claro. Que ahorita vamos a pasar también esa parte del canto. Amigos que nos están acompañando a través de Autoestima Efectiva, aquí en Exquisita Radio, nuestro amigo Alex Rico, cantante y actor, nos está compartiendo cómo ha sido su carrera, aquellos aspectos positivos que le han permitido seguirse mejorando, seguir fortaleciendo su autoestima, su amor propio, y que todo eso lo puede llevar ya sea a la pantalla grande, a la pantalla chica o al teatro. Así que esperemos que toda la información que él nos está compartiendo con mucho cariño, lo puedan tomar para sí mismos, aquellas cuestiones que digan, ah, mira, a mí me pasó algo similar a lo que vivió Alex, o ¿sabes qué? Yo había pensado eso, pero como que no lo había reflexionado, así que cada uno tomemos la parte que nos toca para que podamos seguir en este camino que se llama vida de una manera, pues, más armónica, ¿sale? Así que, bueno, otra cosa que quiero compartir aquí con ustedes, amigos, es que Alex Rico, cantante y actor, también ha participado en concursos que ya por ahí todos conocemos, como por ejemplo, La Voz, La Academia y Reto Cuatro Elementos. Por ahí yo estaba pensando, Alex, ya tú me dirás si es así como yo lo visualizo, la parte de la valentía, la parte de la seguridad. Fíjate que un amigo, bueno, más bien maestro que tuve hace poquito en un curso, decía algo muy importante, la cuestión de tener garra en la vida. Yo decía, ¿qué es eso de la garra, no? Pues es la parte que ya decíamos tú y yo de la pasión combinado con la valentía. Tener eso es fundamental. Yo decía, mira qué animado Alex, o sea, él ha hecho de todo un poco y dice, pues yo puedo, ¿no? O sea, ojalá que la gente que hoy está conectada diga, yo también puedo. Yo también sé que tengo mis dones, yo también tengo el poder interno de decidir hacer las cosas y llevar una vida mejor. Y aquí, cuando tú participas en La Voz, en La Academia, en Reto Cuatro Elementos, ¿qué te hizo decir, yo voy, yo puedo? ¿Esa valentía, esa seguridad, esa garra? ¿O siempre, Alex, ha existido un poquito de miedo por ahí, pero a final de cuentas, te atreves a hacer las cosas? ¿Qué fue lo que te motivó, Alex, a participar en esos concursos? Las ganas de dejar eco en mi vida. Okay. Eso fue principalmente el eco. Sí. Dejar algo que bonito, principalmente que todos podemos, todos, porque todos. Tú como yo, los que me están viendo ahorita en este momento, Julie, todos ustedes, tenemos 10 deditos aquí, otros 10 abajo, tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos boca, dientes, tenemos lo mismo. Sí. Y todo lo podemos hacer con disciplina. Fíjate que yo le meto mucho a todo esto, disciplina y descanso. Y descanso. Cuando se canse. Es necesario. Sí. Háganlo. Yo me he aventado hasta 3 días. Hasta 3 días acostado así. Hasta que me duele la espalda. 2, 3 días ya. Ya. Sí. Pero estoy maquilando cosas, estoy descansando. Me levanto con las ganas y a seguir. ¡Pum! ¡Vámonos! Claro. Y todo eso me sirve cuando ya siento que no. Y sí. Hay que saber identificar, porque hay muchas personas negativas. Hay que darles pura. Nosotros mismos nos identificamos como una persona negativa en vez de decirle, quítate, sácate. No, ¿por qué decirle? Está bien. Escucharlos, porque si ponemos atención, hasta los comentarios negativos que nos llegan a decir de que, tú no puedes. ¿A qué vas? Si no sabes cantar, ¿para qué vas a ser actor? Ahí te mueres de hambre. Hasta esos malos comentarios nos impulsan. Así de, ¿cómo de que no? Sí.
Claro que ¿Cómo puedo. de que no? ¿Cómo de que no? Claro así que sí. Así me pasaba cada que sí. iba, por ejemplo, los casting de La Voz, La Academia, Cuatro sí. Elementos, y si muchos más comerciales, todo eso, sí. lo mismo. Muchos te dicen que no, y tú mismo dices, ¿cómo no? Claro que puedo. Claro que puedo. Y voy, lo intento, pero claro, hay que ir aprendiendo. Cuando cada que vas y lo intentas, hay que ver sí. qué fallaste, porque recuerda que de los errores viene aprendemos. Lo bueno. Ajá. Si no nos equivocamos, no triunfamos. Hay que equivocarnos claro. mucho. Yo me equivoqué, he fracasado. Si les cuento, no termino muchísimas veces. Y hasta la fecha. Todos hemos fracasado, Alex. Todos hemos ¿sí? fracasado. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate, Alex, antes de que se me vaya la idea, acabas ¿sí? de decir algo súper padre. La cuestión que decías, claro que puedo. En algún momento de mi vida, como que a mí también era como la película, ¿recuerdas? De Volver al Futuro. Cuando le decían al personaje principal, gallina. Entonces él decía, ah, ¿cómo que soy gallina? Claro que no. Pero fíjate que creo yo que vamos madurando y en lugar de que tomemos eso desde el ego de decir, déjale, demuestro que puedo, es como la parte de decir, déjame, demuestro que yo puedo. O sea, no sé si ahorita en tu vida, ¿qué edad tienes, Alex? Perdón, que no te pregunté. 35 años. 35, ah, bueno, yo soy más grande que tú, tengo 38. Pero hoy en día yo digo, ¿sabes qué? Ah, lo voy a hacer por mí. O sea, lo voy a hacer para demostrarme yo que tengo esa capacidad que tú acabas de decir, de claro que puedo hacer las cosas, ¿no? Y qué padre, o sea, que vamos como en esa parte de la evolución. Y qué bonito lo que decías también, tú dijiste una frase, no la había pensado así, dejar eco en esta vida, también decimos marido y yo la parte de dejar un legado. ¿Qué podemos dejar de bonito a partir de nuestros dones? Entonces tú estás dejando cosas, claro, de actuación, exacto, actuación, canto. Oye, que por cierto, Alex, antes de que se nos haga más tarde, por ahí tenemos una solicitud de nuestra amiga Luisa, le mandamos saludos a Luisa Aguilar, dice que si nos puedes cantar un pedacito de tu participación en la obra. ¿Se puede que cantes algo de ahí o nos quieres cantar otra cosa de Pedro Infante? Un pedacito. Todo lo que podamos, con todo gusto, ahorita le echamos. ¿Cuál te sabes de Pedro Infante? Así, romántica, bonita, a ver, para todas las chicas que nos pudieran escuchar, si no ahorita, luego. Permíteme, déjala. ¿Sí? La busco. Me sé varias, ¿eh? Okay. Me sé varias, de modo que no me supiera. ¿Te sabes la de 100 años? Sí, también 100 años. Ah, déjala. Pues ándale un pedacito de 100 años. Ahí, Luisa, que estás conectada, en ese momento nuestro amigo Germán, productor de Exquisita Radio, nos está pasando los mensajitos acá por WhatsApp y nos comenta eso, que Luisa pues está por ahí conectada. Las personas que también se conecten, si no hoy, otro día, pues tenemos a nuestro amigo Alex Rico, actor y cantante. Adelante, Alex, tú me dices. A ver, se escucha por ahí el... ¿Se oye? Sí, se escucha. Adelante. Mucho cariño para ti, Luis Aguilar. Luisa Aguilar, Ana Luisa Aguilar, ¿verdad? Ajá, así es. Recuerden que estamos en No te vayas, Pedro. Gracias a Dios tenemos la participación ahí de Pedro Infante. Muy bien. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste. Pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Ya está, ya que son cachitos con mucho. ¡Ay! Mucho muy bien, Alex. ¡Bravo! También gracias, allá Luisa, gracias. Yo pienso que te está aplaudiendo también Luisa y todas las personas gracias, que Luisa. Se lleguen a conectar. Ahí va a quedar una probadita de lo que hace Alex Rico a través del canto. Y pues bueno, para continuar, porque el tiempo ya saben que pasa rapidísimo, ¿verdad? Aquí en la radio tenemos varias preguntas, pero quisiera elegirlas muy bien para que en esta entrevista pues Alex nos pueda compartir, así como lo ha estado haciendo, todas aquellas cosas bonitas que él ha aprendido y se ha quedado en su persona para poder seguir adelante
ya decíamos, mejorándose como Alex Rico, pero también mejorándose dentro del área laboral. Y bueno, te quisiera preguntar, hablábamos ya un poquito, Alex, de los pensamientos o personas en este caso que de repente nos dicen por ahí algunas ideas no muy bonitas, ¿verdad? Que a veces no es crítica constructiva, es más bien una crítica destructiva. Pero yo digo, pues cada quien con sus cosas mentales, ¿no? Pero creo que los que estamos en esta etapa donde decimos, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar con lo que tú traes cargando. O sea, tú sabrás por qué haces eso, pero yo voy mi camino de una manera lo mejor positivo que se pueda, siendo pues ahora sí que los mejores dentro de esta tierra, ¿no? De este planeta. Yo te preguntaría a ti, Alex Rico, ¿cómo manejas emociones que de repente, pues como que llegan en nosotros para, no sé, puede ser tristeza, pero cuando en ocasiones como que ya se está ligando un poquito a la depresión, cuestiones que dices, ¿sabes qué? No soy yo, no es Alex Rico en ese momento. ¿Cómo lo manejas tú para regresar a tu centro? Que tú eres una persona alegre, eres una persona activa, ¿cómo manejas esa parte si de repente dices, ay, como que va a ser un poquito difícil hacer esto? ¿Pero qué hace Alex Rico para regresar a ese centro emocional, a ese centro mental, donde sí podemos ver resultados? Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Yo medito, trato de meditar todos los días, no a una hora definida, pero trato de meditar. Otra cosa que ves que comparto también ahí en el Face, frases positivas todo el tiempo. Muy padres, ¿eh? Eso me encanta. Me hace sentir como más, tú decías ya, alegre y con más energía. Eso me encanta hacerlo. Otra cosa, yo escribo y también leo. Yo leo mucho también. Y la parte de consultar a mis guías espirituales, siempre es bueno tener guías espirituales o maestros. Y, por supuesto, tener nuevas amistades. Eso es lo que procuro yo hacer. ¿Qué hace Alex Rico para fortalecer su autoestima ante pensamientos quizá no tan bonitos o situaciones un poquito más complicadas de la vida? ¿Qué haces tú, Alex? Principalmente, como les decía hace rato, para estos detalles que son muy peligrosos, cuidado, amigos y amigas, cuidado. Son casi mortales esas emociones, esos detallitos de negatividad, de grosería, destructivos, como decías, ¿no? Sí. Tengan mucho cuidado, principalmente. Lo que yo hago principalmente es respirar. Respirar, también, sí. Sinceramente, me cuesta mucho llorar, sinceramente. Me cuesta mucho. Cuando actúo, sí, me sale un poquito, ahí sí, va, pero yo... Las lagrimitas. Sí, en lo principal, en lo personal, quiero decir, en lo personal, yo, Alejandro Sánchez Rico, Alex Sánchez Rico, me cuesta mucho trabajo llorar. Y te quema, Kira. Te quema aquí bien feo. Quieres llorar y sale una lágrima. ¡Ay! Y se te queda. Pero como me di cuenta que no, me es muy difícil. Sí he llorado pocas veces, pero sí trato de chillar, porque chillar es bueno. No todo, llanto es calamidad. No todo el llanto es calamidad. En este caso podría ser para limpiarte. El que pueda hacer, llore. El que no, yo hago esto. Respiro. Descanso. Descanso, y grito. Ok. Me gusta gritar. Nada más que me cuido mucho porque me gusta andar para acá y para allá y cantar y todo eso, pues. Ah, tampoco. Cuidar la garganta, Alex. Sí, pero sí le grito. Me aviento unos gritotes. ¡Oh! Y después de eso, si veo que no y me está costando, me pongo a cantar. Eso es un consejo para todos los que les guste cantar. Sí. Como les salga, pónganse a cantar. Ajá. Si tienen micrófono, de preferencia, para que se oiga fuerte. Pero si no, pongan sus pistas y a cantar. Cantar te libera. Cantar, si quieres viajar en el tiempo, canta. Ajá. Si quieres volar en el tiempo, canta. Eso es lo que hago principalmente. Qué bonitas comparaciones. Sí. Ajá. Y ya que tengo todo eso, ya, como dices, ya lo medité, ya me quedé, ya estoy más relajado. Esos pensamientos, o esas, esos son los pensamientos, emociones que me cayeron o me dijeron, o yo mismo creé muchas veces. Sí. Todo eso, me río. Empiezo a reírme y digo, ay, sí me aloqué. O sí, sí me caló. Pero ya hice todo lo que hice, ya reí, ya sonreí, ya descansé, ya canté, ya grité. Sí. Y le sigo. Y después de eso, me levanto. Uh-huh. Amigo, amiga que estás por ahí, yo sé que a muchos nos ha pasado. Sí. Si en estos momentos sientes que ya no quieres hacerlo más, descansa. Es en serio, descansa bonito. Clama a Dios principalmente, ya sabes. Sí. Y levántate, pero cuando te levantes, síguele. Porque es una cosa muy diferente. Yo he visto y he leído y he aprendido Sí. que hay dos tipos de personas, por decirlo así,
para llegar al éxito, ¿no? Ok. Son dos, el que acciona y el que sueña nada más. El que sueña, que piensa. Porque sí, el que sueña y acciona tiene sus frutos. El que nada más sueña y piensa, pero no acciona, ahí se va a quedar toda la vida. Así exacto, que... fíjate. Ay, perdón, Alex. Ahí, qué importante lo que acabas de mencionar. Fíjate que es una idea que siempre estamos mencionando tanto Noé como yo. La cuestión de decir, ok, todos somos soñadores, ¿no? O la mayoría tenemos sueños. Pero ¿cuál va a ser la parte bonita? Materializar esos sueños. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Tener un plan? O más o menos, ¿verdad? Pero ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, eso que nos acabas de compartir, Alex, de verdad, gracias. Es algo muy, muy padre. Con gusto. Por aquí no nos quedan como que muchos minutos, pero antes de que nos vayamos, me gustaría leerte algo que yo me encontré por ahí, que se me hizo muy interesante sobre los beneficios de las expresiones artísticas. Ya ves que este programa lo quisimos dedicar a través de ti en cuanto al canto, ahora ya hablabas también del baile, pero también la parte de la actuación. Decía, ¿cuáles son esos beneficios de las expresiones artísticas en nuestra vida? Uno de ellos, aprender a expresar y controlar nuestras emociones, que eso tú ya nos lo dijiste. Otra cosa, comprender mejor nuestro mundo, también tú ya lo decías, porque empezaste a ver, ¿no?, alrededor cómo funcionaba todo. Otra cosa, que te vuelves más sensitivo. Eso también tú lo expresaste con tus experiencias. Una más, que nuestra creatividad crece también. Otra, el sentido crítico desde lo positivo, lo acabamos de mencionar también. Y por último, el buen desarrollo de nuestra personalidad. Entonces, este día, para la gente que se haya conectado o se vaya a conectar posteriormente al ver esta grabación, tomen en cuenta, en verdad, tanto para nuestros niños como para nosotros como adultos, todas las expresiones artísticas que podemos tener a la mano para seguir siendo, pues, mejores personas. O la otra, ayudarle a nuestros hijos, quienes tengamos hijos, a que sean niños más seguros, ¿verdad? Por ejemplo, niños más seguros, más valientes. Y antes de despedirnos, Alex, ¿qué te parece si en menos de un minutito le puedes responder aquí a nuestra amiga Yasmín Trujillo, que dice, ¿qué es lo que hace Alex Rico para ser valiente? Para ella, para esta chica, Yasmín, dice que tú eres un hombre valiente. ¿Cómo le hace Alex Rico, en menos de un minutito, que nos compartas para ser de esa manera? Para que no te ganen los miedos y que digas, claro que puedo, pero ¿qué hace Alex Rico? ¿Qué piensa Alex Rico para ser ese hombre valiente que estamos conociendo en este momento? Yo lo que hago principalmente, es algo muy bonito, sonreír. Sonreír, respirar. Y lo más fuerte para mí en esto es el que la palabra no puedo no existe. La palabra no puedo no existe. Genial. Mi padre me enseñó de chavito. Me decía, no puedo. ¿Qué dijiste? Que no puedo. ¿Qué dijiste? Ajá, sí, me decía él. Y cuando nos decía el otro, decía, es que yo no puedo. ¿Qué dijiste? Y nosotros, que no puedo. No captaban. ¿Que no puedo? Sí, ajá. Sí puedes. Esa palabra, sácala de tu cabeza. Nos hablaba fuerte y feo, ¿no? Okay. Esa palabra, sácala de tu cabeza, de tu corazón. Sí puedes. Sí. Ah, pero es que... Perfecto. Puedes decir otra palabra. Se me complica. Oh. Pero no existe en mi vocabulario esa palabra... Creo que jamás la van a escuchar. No puedo, no existe. Qué bueno, eso es lo Alex. Principal. Qué bueno. Ajá. Es algo muy qué bonito. Qué bueno, genial. Inténtalo. Sí. Ajá. Inténtalo para ver la diferencia. Muy bien, Alex. Pues te felicito y también felicitamos a tu papá, donde sea que se encuentre, porque también aquí lo hacemos en casa. Yo también le digo a mis niños, ¿cómo que no puedo? Claro que sí. Vamos buscando el cómo sí. Le digo, ¿cómo sí podemos, no? ¿Cómo sí podemos? Porque de repente uno dice, es que yo no puedo. No, más bien no sabes cómo en este momento. Pero vamos buscando el cómo sí. Pues bueno, Alex, ay, ¿qué crees? Ya nos tenemos que ir. Se pasó rapidísimo, ¿verdad? Como siempre. Sí, mi padre. Pero bueno, antes de que nos vayamos, Alex, ¿qué te parece si nos dejas por ahí saber tus páginas en redes sociales, algún teléfono para contrataciones, para que la gente que hoy nos escuche o te escuche posteriormente, pues pueda estar en contacto con Alex Rico, actor y cantante? Adelante. Queridos amigos, muchas gracias por su tiempo. Les deseo éxitos y bendiciones. Pueden buscarme en Facebook, Alex Z. Rico Mango. En Instagram, AZ Rico 102023. En página oficial, Alex Z. Rico. Y 55 74 79 80 60. Con mucho gusto. Y la próxima semana voy a estar en TV Azteca ahí cantando, ahí para que le echen un vistazo. Hay un programa por ahí que anda. Ahí lo van a ver. Me van a ver por ahí la próxima semana para que le echen porras. Felicidades. Por ahí lo dejas en tus páginas, Alex, para checarlo, ¿te parece? Y lo compartimos. Claro que sí. Ah, bueno.
Muy bien, genial. Pues bueno, nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron aquí en Autoestima Efectiva, Palabras que Sanan, a través de Exquisita Radio. Les recordamos también, por último, visitar nuestras páginas en Facebook, Julieta Claustro, G. Noé Morales, Personas que Trascienden y Cine con Magia. Nos despedimos, gracias a Germán también, que está ahí en controles, y no, a Germán, las chicas que se conectaron. Adelante, Alex. Hasta luego, cuídense mucho, Germán, hasta luego a todos ustedes, que Dios los bendiga, recuerden que Dios, Jehová, nos protege y nos ama a todos. Claro que sí, un abrazo, Alex, que estés muy bien, también de parte de Noé, saludos, hasta pronto, gracias. Adiós. Adiós, Alex, bye, gracias, amigos. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Si necesitas productos para regalos o uso personal, en Variopinto te ofrece y garantiza artículos de calidad a buen precio e indudablemente bonitos. Síguenos en Facebook como en Variopinto. Contáctanos al 33 2541 4963. 33 2541 4963. En Variopinto, el lugar de la diversidad. Eres especial y tus seres queridos también. Regálate y regala amor a través de Ayla Muñecas Artesanales. Diseños personalizados elaborados en La Piedad, Michoacán, de México para el mundo. Haz contacto en Facebook como Ayla Muñecas Artesanales o envía WhatsApp al 3525 290497. 3525 290497. Ayla Muñecas Artesanales. Un detalle único de amor creado para ti. ¿Deseas un rico sabor en tus bebidas y alimentos sin dañar tu salud? Green Concept es la solución. Disfruta su extracto 100% natural de stevia. Endulza sin aportar calorías ni modificar los niveles de glucosa. Haz tus pedidos en Amazon o al teléfono 3325 92 47 76. 3325 92 47 76.